Nicaragua ya alcanzó el 89% de la vacunación contra la COVID-19 en los grupos etarios de 2 años en adelante, con al menos una dosis, según información proporcionada por la vicepresidenta Rosario Murillo. Precisamente el viernes el Ministerio de Salud nos está reportando que esta semana se aplicaron casi 80.000 dosis de vacuna y que tenemos el 89.11% de personas mayores de 2 años con vacunación completa y el 94.53% de personas mayores de 2 años con al menos una dosis. Vamos adelante protegiendo nuestra salud, promoviendo salud y vida. Murillo además informó que la Antorcha de la Unión y la Libertad Centroamericana llegará a Nicaragua este sábado con las festividades patrias. Y bueno, este fin de semana está lleno de actividades de celebración a la patria bendita, a la patria de trabajo, de seguridad, de concordia, de familia y de comunidad. 7.200 actividades, de las cuales 2.700 son tradicionales, culturales, recreativas. Recordemos que inicia la semana de vacaciones de unión de la familia por las fiestas de la patria. Así que tenemos cantidad de eventos y el día lunes el presidente, nuestro comandante, recibe la antorcha de la Unión y la Libertad Centroamericana y mañana, por la mañana, en Nueva Segovia, en Ocotal, no, en la frontera, Las Manos estará recibiéndose también de parte de las autoridades de la hermana República de Honduras, autoridades de educación y las nuestras.